El proyecto de Código de las Familias ocupó la jornada vespertina de la sesión de trabajo previa al octavo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional. El primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, reconoció la calidad de los profesionales que trabajan en el estudio y conformación del Código. Durante la presentación a los diputados, el ministro de Justicia, Óscar Silvera Martínez, aseguró que se trata de un cuerpo legal que reafirma el afecto y la dignidad como base de las relaciones dentro de la familia. También solemos afirmar que es un código de múltiples puertas. ¿Y por qué múltiples puertas? Porque tiene que darle acceso a todo lo que existe hoy en la sociedad cubana, porque es un código respetuoso de todos los derechos para todas las personas. Miembros de la comisión redactora explicaron que los 11 títulos del código respetan los resultados de las investigaciones sociales de los últimos años. La familia cubana portó una serie de fenómenos sociales, se transformó, cambió, pasó a ser diversa, y esta posibilidad que da el Código de Familia permite un paso de la diversidad a la protección, al bienestar, y no de la diversidad a la vulnerabilidad, porque teníamos muchos fenómenos familiares que no estaban suficientemente recogidos dentro de la ley o el amparo legal. El código profundiza aspectos vinculados a la protección de personas vulnerables, la responsabilidad de los padres con sus hijos y viceversa, los derechos de los cuidadores, y se pronuncia ampliamente como una norma que protege contra la violencia intrafamiliar. Los diputados reconocieron la concepción democrática del Código de Familias, que se basa en un proceso de consulta popular que continuará. Quiero exhortar a no ser iniciadores de enfrentamientos entre iglesias o grupos poblacionales, porque todas y todos tenemos la oportunidad de expresarnos y de emitir nuestros criterios al respecto. De hecho, ya lo hemos tenido. Varias voces en el Parlamento invitaron a no reducir los contenidos del Código de las Familias a uno o dos artículos, sino verlo como una ley coherente que amplía los derechos de los individuos. No tengamos miedo a la diferencia. Logremos convencer, logremos explicar, logremos persuadir. Esa es la razón de la política. Y eso es lo que nos pide hoy este proceso que tendremos que abrir cuando aprobemos este proyecto en primera lectura y vayamos con el pueblo. Estamos convencidos de que el pueblo va a entender mayoritariamente lo que estamos aprobando. Y el día de mañana también refrendará con el voto este proyecto. Apoyo este código porque, como dije una vez hace algunos años en este Parlamento, el amor no tiene sexo y el afecto poco tiene que ver con la sangre, ya se dijo aquí. La sangre que nos une es la sangre ardiente y fecunda de la vida, la que vivimos diariamente, y la sangre de la revolución que nos ha devuelto la fe en el ser humano y en el futuro. Aquí en la Cuba real, los cubanos continuamos avanzando con paso firme hacia el futuro y estamos muy cerca de contar con un código de las familias que estará entre los más avanzados y modernos del mundo. Durante la jornada se presentó la página web y la aplicación para móvil de la Asamblea Nacional, herramientas que facilitan la interacción con cada ciudadano. Para este domingo se prevé el trabajo en comisiones permanentes de los diputados como parte del cronograma previo al octavo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional. Fue un reporte de Lisandra Sexto y un equipo especial del Sistema Informativo de la Televisión Cubana.